suficiente. Diste todo, todo diste. Con tus manos me formaste. Mis pecados perdonaste. Perdonado, no tengo otra oportunidad, no hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. Soy perdonado, no tengo otra oportunidad, no hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor por mí. Con tu gracia, dulce gracia, nos acercas, nos aceptas. Tú nos buscas, nos encuentras y diriges nuestras sendas. Si caigo, yo caigo a tus pies. Me dices, soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. Soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor, como tu amor por mí. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar. Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Gracias tu reunido no me mata. No hay nada como tu amor, como tu amor. No hay nada como tu amor, como tu amor. No hay nada como tu amor, como tu amor. Ayúdanos en esta mañana. Yo vengo a declarar alabanzas ante mi Rey. Amén. He venido a levantar mis manos, abrir la boca y rendirle alabanza a Él. ¡Vamos! Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré.
callaré. No, no callaré. Proclamaré su nombre poderoso, Salvador. No, no callaré. Gritaré su nombre majestuoso, Santo. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. Vamos, abren las manos. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No, no callaré. Proclamaré tu nombre poderoso, Salvador. No, no callaré. Gritaré tu nombre majestuoso, grandioso. No callaré. Hey, hey. No callaré. Hey, hey. No callaré. Hey, hey. No callaré. No callaré. ¡Aleluya! ¿Cuánto le digo al mundo? Si me digas que me calla, eso no lo voy a hacer, amén. Porque esa luz tiene que brillar. Volte a tu vecino, dile, no me voy a callar. Dile, no puedo callar. Dile, no puedo callar. 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 Y no se hace así. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 El tiempo, esa es la hora de adorar al Rey. Ese es el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, se levanta con gran gozo. El Rey está aquí, tócale músico. Yeah. Ahora es tu tiempo de alabar a Dios. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a Rey. Este es el tiempo. Esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey.
lo apropiado de levantar el nombre de Jesús. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Dile a tu vecino, deme un poco de espacio. Si tú no le alabas, tu silla va a alabar. La noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Se revolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor dice revolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Yo no sé, mi boca llenará, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Un grito de júbilo. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. En el nombre de Jesucristo, si tú traes la victoria, salta a bailar, porque tu boca se llenará de risa, tus labios con alabanza.
hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. El poder dirá las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Una vez más, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Por la autoridad de la palabra de Dios y el poderoso nombre de Jesucristo, usted tome autoridad, agarra a su vecino, dile: vamos a alabar a Dios. Yo sé que estás pasando por la prueba, yo sé que estás pasando por la lucha, pero ¿sabes qué? Dios va a llenar mi boca de alegría, va a llenar mi alabanza con danza, con un canto nuevo. Yo lo creo. Agarra a alguien de la mano, dile: te vas a alabar a Dios conmigo. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. No solamente las hermanas saben alabar a Dios. ¿Dónde están los hombres valientes que se salen? Dile: no me avergüenzo del evangelio, yo me voy a alabar a Dios. Oh, yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, yo danzaré en tu presencia. Me gozaré y te daré, y le daré toda la gloria ante tu trono. Yo me gozaré, yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, yo danzaré en tu presencia. Me gozaré y te daré, y te daré toda la gloria ante tu trono. Yo me mostraré así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía de tu presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presencia. Yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, yo danzaré en tu presencia. Me gozaré y te daré, y te daré toda la gloria, toda la gloria ante tu trono. Yo me postraré, yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, yo danzaré en tu presencia. Me gozaré y te daré, y te daré toda la gloria ante tu trono. Yo te postraré así como David cantaba. ¡Aleluya! Así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así, así como David fluía en su presencia. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. No lo hay. Con tu presencia, lléname con
lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Tengo de alabarte, Señor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, oh Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida. Llena. Hay un espíritu que está quebrando cosas en esta mañana. ¿Quién dice que no podemos bailar con música despacito? Amén. Oh, la presencia de Dios es tan inmensa en este lugar. Entrar por sus puertas con acción de gracia, con sus atrios, con alabanza. Entrar por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios, con alabanza. Alabémosle porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle porque bueno es y para siempre será su misericordia. Entrar por
sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Misericordia, alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Misericordia, 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 misericordia. Centro de júbilo, para siempre serás tu misericordia. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre serás tu misericordia. Por los siguientes 30 segundos, levante sus manos, abre su boca. Si tiene el Espíritu de Dios vivo, hable en lenguas. Donde necesitas misericordia, ahí vas a encontrar Jesús. Donde necesitas el favor de Dios, ahí vas a encontrarlo. Alce tus manos en ese momento. Yo siento mi espíritu. Si tú traes problema, yo quiero que lo tiras ahorita. Yo no lo puedo hacer solo, Señor. Yo te lo entrego en el nombre de Jesucristo. Alabemos, alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Aleluya, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Si quieres alabar, alabe. Si tienes ganas de llorar, pues llora. Porque no hay nadie como mi Dios. No hay nadie como tu Dios. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre serás tú misericordia. Aleluya. Gracias. Un fuerte aplauso al Señor.
Amén. ¿Por qué no le volteas a tu vecino, tu prójimo? Dile bienvenido a la casa de Dios. Si es apropiado, dele un abrazo de todo corazón. Introdúzcate, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido donde aquí alabamos a Dios. Si no lo conoce, introdúzcate, dile, nosotros somos familia, queremos darte la bienvenida a Centro de Júbilo. Recordando que el 15 de junio, ¿cuántos los papás aquí les gustan los deportes? ¿Qué es soccer o fútbol mexicano? Si tienes equipo favorito, yo queremos que el día 15 de junio usted con sus hijos van a usar la playera que representa su equipo más favorito. Amén. Si es las Chivas, que sean las Chivas. Amén. No sé cuáles otros grupos hay. Amén. El fútbol de América. Las Chivas. Amén. Lo que sea. Para los americanos mexicanos, los 49ers, los Raiders, los Giants, lo que sea, pueden tomar asiento. Queremos que en ese día vamos a tener un poco de divertir, lanzar el verano celebrando, honrando a los pastores sacerdotes de casa. Y vamos a venir todos vestidos con nuestro equipo favorito en este día. Si han visto alrededor de ustedes, han visto que algunos de nosotros estamos ya por el verano, en esta temporada, estamos convirtiéndonos en un vestido casual, donde estamos viniendo no tan formal con corbata. So queremos que se tome la oportunidad de esto porque llega el calor. Va diciendo, oh, ni el aire frío va a ser suficiente. Es algo diferente, pero lo digo, voltea a tu vecino y dice, vamos a estar ocupados este verano en las cosas de Dios y con nuestra familia. Si miras el calendario de junio, vas a ver que ahí en el calendario que está bien lleno. Todos digan, está lleno el calendario, pero gloria a Dios. Esta es tu oportunidad de servir en diferentes niveles. Ustedes pueden venir a hablar, quiero ser ujier, quiero ser ayudante de niños, quiero ayudar, participar y planear cualquier actividad. Todos digan lunes. Mañana, por toda honra y gloria a Dios, vamos a lanzar nuestro grupo de ESL, Club de Conversaciones, clases de inglés. Mañana, si tienes alguien interesado en esas clases, que venga mañana a las 6 de la tarde en la iglesia chiquita, Centro de Niños. Vamos a alabar a Dios por eso. Tenemos una lista por el condado de Stanislaus de más de 200 personas que quieren venir. Imagínense si tuvieron más de 200 aquí, tuviera que llegar más temprano. Todos, ¿cuántos declaran? Vamos a llenar el santuario en el nombre de Jesucristo este verano. Todo el balcón. Eso vale más que llegue temprano porque vas a tener que sentarte atrás. Son muchos anuncios, hermanos. Vale más que está tomando notas. Este verano trae muchas actividades para la familia, la comunidad. Por favor, si usted tiene un teléfono que es iPhone o Android, por favor baje la aplicación de Centro de Júbilo. Ahí vas a encontrar muchas variedades de información de lo que está sucediendo al minuto. Tenemos un hermano que está trabajando en la aplicación móvil, que él siempre está bajando el calendario, las actividades, los servicios, los cantos. No debe estar escuchando radio de otro lado. Nosotros tenemos nuestra estación de radio que es Centro de Júbilo. Debes escuchar los servicios cada domingo, durante la semana. Es para usted, es gratis. ¿Por qué no lo baje su teléfono? Amén. Si no sabes cómo, hable con nosotros al terminar, le ayudamos a bajarlo. Recuerde que en el verano hay que participar en todas las actividades. Por favor, envuelve a su familia. Si los juniors tienen actividad, tráigalos. No solamente diga, no vamos a ir hoy, pero vamos a ser participantes. Porque si quiere ver la mano de Dios obrar en su familia, debemos estar ocupados en las cosas de Dios. Digo, todos, ¿cuántos digan amén?
Amén. Recordando que tenemos solamente un servicio el junio 15 a las 10 de la mañana, celebrando a nuestros padres. En este momento van a pasar los sugieres. Recordando, esta vez tenemos un schedule regular durante la semana: oración, escuela bíblica el miércoles. Dios los bendiga. Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida, dice en la cruz, dice, pensando en mí. Aplauso al Señor de señores, el Rey de reyes, porque es nuestro Dios y es digno de toda la alabanza, toda honor. Amén. Paz de Cristo a todos. Bienvenidos al Centro de Júbilo. Es un buen tiempo para la iglesia. Y la visión de la iglesia es vivo. La gente de Dios está lleno con el Espíritu Santo para trabajar y ayudar en el reino de Dios. Primeramente queremos dar la gracia a todos los hermanos que dieron financiamiento para la iglesia de niños. Amén. El provecho ha sido completo en el nombre de Jesucristo, y nosotros da toda la gloria a Dios. Y esta mañana los niños están en el, la iglesia de niños, celebrando con un nueve grande televisión, luces, amén, un sistema de sonido, y hemos pintado en el nombre de Jesucristo, y nosotros da toda la gloria a Dios y esta iglesia que ayuda por este proyecto. Nosotros vivir y servir por una herencia que viene, nuestros niños. Esta iglesia es para, no solamente para nosotros, pero para las generaciones
que viene. Amén. Y gracias a todos que dad y servid en esta iglesia con tus ofrendas, con tus tiempos. Todo es un semilla para la generación que viene. Amén. So, por favor, este mañana, cuando la iglesia termina, si usted quiere mirar la iglesia de niños, por favor, mira y da la gloria de Dios. Es nosotros muy contentos que hermana López está con nosotros de México. Amén. Es la mamá de este grande y buen familia López, hermano Gonzalo, hermano Antonio, hermano Guillermo, hermana Martínez y hermano Rubén. Y bienvenidos, hermana López, y Dios te bendiga. Un aplauso fuerte por la madre, amén, López. Vamos a leer Números 11, 22 a 23. Números 11, 21 a 23. Amén. Nosotros son muy contentos que la presencia del Señor está aquí. Sentí la presencia del Señor y gracias, Señor, por esto. Amén. Números 11, 21 a 23. Numbers 11, 21 to 23. Y Moisés replicó: me encuentro de medio de un de 600,000 hombres, y tú hablas carne todo un mes, aunque se les rebados y completas. Y aunque de les todas las peces del mar, y el Señor le respondió a Moisés: a causa del poder del Señor es limitado. Pues ahora verás si cumplo o no mi palabra. Aleluya. Aleluya. Versículo 31-32. Y el Señor desató un viento que trajo condonices de mar y les dejó caer sobre el campamento, y las colonices comieron los hacedores de campamento en una de casi un día de camino, y a una altura de casi un metro sobre la. Amén. Y el pueblo estuvo colonices todo ese día y toda esa noche. Y todo el día siguiente, ninguno menos de después por todo el campamento. Yo quiero predicar esta mañana sobre el tema: los vientos están llegando. Aleluya. Los vientos están llegando. Amén. Dar una palabra profética sobre tu vecino, decir: los vientos están llegando. Aleluya. Los vientos están llegando sobre tu casa, sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Hay restauración, salvación. Los vientos están llegando. Puedo sentar esta mañana. Gracias, Señor. Por esos tres meses que viene, junio, julio, agosto, nosotros voy a predicar con la ayuda del Señor héroes en la palabra de Dios. Amén.
Porque Dios quiere todos hacer el más mejor jornada en nuestra vida. Amén. Y yo quiero empezar esta serie con el más mejor héroe en todo el mundo, Jesucristo. Amén. Con Dios no hay nada grande o pequeño, fácil o difícil, posible o imposible. Él no tiene principio ni fin. Incluso nuestras oraciones más difíciles son fáciles para el Omnipotente para contestar, porque no hay un grado de dificultad para mi Dios. Un aplauso fuerte. Aleluya. Cuando usted participe en oración, usted necesita declarar, no hay un grado de qué dificultad. Amén. Dios es capaz de hacer 15.5 billones de años luz más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Mi Dios es grande. Mi Dios es poderoso. Todopoderoso. No hay cosa imposible para mi Dios. Es porque nosotros levantamos nuestras manos con victoria y dar un grito de júbilo, porque nuestro héroe es Dios, y Dios es sobre todo dioses, es todas cosas en esta tierra. Amén, aleluya. Dios le dice a Moisés que va a enviar. Dios le dice a Moisés que va a enviar codornices para alimentar a los israelitas, no tan solo para 2 días, no para 2 semanas, pero por 1 mes. Y Moisés comenzó los cálculos de su mente y no pudo comprender cómo sería posible. Es imposible alimentar a esta cantidad de personas durante 1 día y mucho menos 1 mes. Porque estamos hablando de 600 mil hombres solo. No, incluso los niños y los israelíes, el mismo de los mexicanos, tienen muchos niños. Pero solamente los hombres es 600 mil. Pero yo servir un Dios que puede hacer los imposibles. Cualquier cosa imposible, yo servir un Dios que puede hacer esto. ¿Por qué? Porque en Dios no hay un grado de dificultad. Aleluya. Praise God. Aunque esa historia tiene un tono negativo, porque hay personas en ese pueblo murieron a causa de demasiada comida. El punto que yo quiero hacer esta mañana es: mi Dios es capaz de hacer lo imposible. ¿Dónde están 2 o 3 hermanos que está de acuerdo con esa declaración? Que mi Dios es capaz de hacer lo imposible. Recuerdo esa situación en tu vida que es imposible, pero gracias por ese héroe de todos los héroes que entran en nuestra vida, y Dios puede hacer lo imposible. Aleluya. 1500 años más tarde, hay otro milagro en el desierto. Jesús le da de comer a una multitud
con dos peces y cinco panes. Al igual que Moisés, Andrés empiece a hacer las cuentas en su cabeza y no tiene sentido. Porque en nuestra mente, una suma de 5 más 2 se obtiene 7. Amén. 2 veces y 5 panes es 7. Hay un problema, Jesús. Hay mucha gente en el desierto que está hambre. Amén. Quiere barbacoa. Y no solamente barbacoa, arroz y frijol también. Pero cuando usted le da a Dios lo que usted tiene, 5 y 2, Él lo multiplica. Un carácter de mi Dios es Dios multiplica bendiciones. Oh, aleluya. Hay algunos que da tu diezmo, hay $100, pero hay otras personas que saber, yo servir un Dios que multiplica esa semilla. No es menos 10%, es más y más y más, porque yo servir un Dios que multiplica. Aleluya. Aleluya. Yo servir un Dios que lo multiplica. Y para Dios, 5 más 2 sea 5,000. Para nosotros es el número 7. Pero para Dios, 5 más 2 es 5,000. Aleluya. Moisés, Dios está hablando a Moisés. Preparad la tierra. Preparad la gente. ¿Por qué? Porque los vientos están llegando. Hermanos, no es nuestra responsabilidad para hacer lógica las cosas. Es nosotros necesitamos creer. Amén. Para Dios, Dios quiere oír. Moisés dice, yo creo que usted puede hacer esta cosa. Amén. Los vientos están llegando. Aleluya. Una decisión importante puede cambiar totalmente la visión de su vida. Amén. Hay gente, give me the small one first. Hay gente que está aquí en esta iglesia. Si es posible, Dios, dame comida para esta semana. Y ayuda a mi familia. Porque en tu mente usted sabe que 5 más 2 es 7. So usted hablar a Dios con nuestro mismo mente, pensamientos. Pero recuerde que Dios es 15.5 billones de años luz más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Que Dios es más de nuestros pensamientos. Dios es más de nuestras necesidades. Es porque usted necesita gran fe. Amén. Usted necesita que Dios es posible para Dios sanar a usted.
Para ayudar a usted. Amén. Dios quiere que nosotros hacer dos cosas en nuestra vida. Número uno, todo dice número uno. Creamos que Dios es capaz. Dios es capaz para hacer más de esa cultura, ese pensamiento. Amén. Para Moisés es él responsabilidad. Para creamos que Dios es capaz para dar comida por un mes. Es nuestra responsabilidad. Creamos que Dios es capaz. De Dios quiere y puede sanar a tu cuerpo. Amén. Que Dios puede restaurar y salvar tus niños. Amén. Que Dios puede dar un milagro. Es nuestra responsabilidad para creer. Amén. Servimos a un Dios que es tan grande que ya está en nuestro futuro. Mi Dios es más grande que no solamente es en nuestro presente, está en nuestro futuro también. Cuando usted está aquí con estrés, está enojado para este presente, Dios está trabajando en nuestro futuro. Y Dios es victoria. Y so cuando entra en mi futuro, hay victoria en mi futuro. Es porque nosotros alabar al Señor. Alabar al Señor porque Dios está en mi futuro. Y hay victoria mañana. Yo no mirar mi mañana, pero yo sentir y yo creer que Dios está en mi mañana, en mi futuro, y hay victoria. Aleluya. 10 personas pueden alabar al Señor. Que Dios puede hacer el imposible en las cosas de mañana. Aleluya. Aleluya. Y donde quiere que el Señor está, ahí está la victoria. Y por lo tanto mi futuro ya es victorioso en el nombre de Jesucristo. Es porque nosotros alabar al Señor hoy para mañana. 30 segundos, un grito de júbilo. Porque Dios está en mi mañana, Dios está en mi futuro. Aleluya. Aleluya. Dios quiere hacer cosas maravillosas para nosotros. Aleluya. Dios quiere hacer cosas maravillosas para nosotros. Es su trabajo para hacer cosas maravillosas. No nosotros. Es responsabilidad de Dios para dar cosas maravillosas. Es nuestro trabajo. Es consagración. Amén. Nuestro trabajo es oración y obediencia. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y si hacemos nuestro trabajo, Dios hará el suyo. Hay gente que sabe que Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y es mi responsabilidad para orar y hacer obediencia. Y hay gente que entra en esta casa con gran fe. Hay restauración y salvación por toda mi familia. Hay finanzas abundantes. Hay sanidad. Hay victoria. ¿Dónde está la gente que tiene grande fe?
que Dios puede hacer las cosas imposibles, y es nuestra responsabilidad para caminar en fe, alabar al Señor en la presente y dar gloria a Dios, porque hay un un aplauso fuerte, hermanos. Yo tengo un espíritu de expectativa esta mañana, porque los vientos están llegando. Y cuando está llegando, hay milagros, hay sanidades, hay restauración. ¿Dónde está usted? Pobre Dios, yo, I don't mean to bother you. I don't know si usted tiene tiempo para mis oraciones. Or hay gente. Aleluya. Aleluya. La iglesia necesita un espíritu de expectativa. Iglesia, la iglesia necesita un espíritu de expectativa, porque los vientos están llegando, y cuando los vientos están llegando, hermanos, tu esposo, tus niños están en drogas, están en las calles, y hay los vientos, y usted necesita fe, necesita expectativa. Amén. Hay de dinero. Hermano, tu esposo no puede. He's not going to fit in this little basket. Usted necesita preparar un grande espacio. Es nuestra responsabilidad para dar un espacio grande en tu vida, pero para Dios hacer cosas milagros. Un grito de júbilo. Alabar al Señor. Dar espacio para Dios hacer milagros. Amén, hermanos. With all due respect, as kind as you can, dice a tu vecino que está enojado, tiene un basket, canasta, pequeño, dice, por favor, dame espacio. Por favor, dame espacio. Porque yo soy acuerdo con la palabra de Dios. Los vientos están llegando, porque el héroe es más mejor de todo el mundo. Puede hacer una cosa imposible. Puede hacer una cosa que la gente decir es imposible. Mi esposo en el futuro, I don't got a husband yet, but in the name of Jesus, I'm preparing for him, because the wind is coming. Hallelujah. Decir a tu vecino, los vientos están llegando. Hallelujah. Hermanos, en tu familia, dar espacio, porque los vientos están llegando. Dar espacio en tus finanzas, dar espacio para esta iglesia, porque los vientos están llegando. Aleluya. ¿Cuántos creer? ¿Cuántos creer? Yo sentí fe en este lugar. Aleluya. Aleluya. La iglesia necesita un espíritu de expectativa. Necesita hambre para milagros. Si usted no tiene un espíritu de expectativa,
las cosas de Dios es imposible. Aleluya. Hermanos, hay una hermana. Dos semanas pasado, recuerda, hermana Marta, nosotros declarar una escritura en Isaías de nuestros labios, la palabra de Dios está en nuestros labios y también en los labios de nuestros niños. Y no solamente en nuestros niños, pero en la herencia, en nuestra herencia. Hermanos, hay una hermana que está fiel en las cosas de Dios. Y el niño, high school, y entrar a la tienda esa semana, el viernes, entrar la tienda para preguntar una aplicación, hermano López, para un trabajo. Hermanos, no saber, pero la mamá está preparando para los vientos. Y en este momento, cuando pregunta el jefe una aplicación, el jefe dice, when can you start? Cuando quiere empezar. ¿Por qué? Porque hay un madre con un espíritu de expectativa. Hermanos, él dice, well, yo tengo Cogelio, yo tengo iglesia. Y el maestro dice, I'll work around it. You got the job. Come in Monday. Mañana empieza ese trabajo. Hermanos, la iglesia necesita un espíritu de expectativa que Dios puede hacer cosas imposibles. Un grito de júbilo ese mañana. Por favor, 30 segundos. Danzar por tu milagro. Que vienen las vientas en el nombre de Jesucristo. 30 segundos. Por tu sanidad, por tus niños, por tu matrimonio, por salvación, por restauración. Un grito de júbilo ese mañana. Aleluya. 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 Es nuestra responsabilidad a creer que Dios es capaz. Y número dos, alabar al Señor porque por la fe ya está hecho. Aleluya. Aleluya. Mateo 13, 8 dice, pero las otras semillas cayeron en bien. ¿Qué? Aleluya. Es bien terreno. Bueno, mi fe, ese espíritu de expectativa. Yo soy listo para recibir las bendiciones de Dios. Y que dice, en el que se dio una cosecha, 30, 60 y hasta 100 veces más. Lo que se habla, se habla. Hay personas, 5 más 2 es 7. Pero hay hermanos, que saber el carácter de Dios es multiplicación. Yo servir un héroe que en el carácter es multiplicación.
de mis amigas, que mi obediencia, que mi alabanza, hay multiplicación. Aleluya. Aleluya. Uno nunca puede dar más que Dios. Aleluya. Ahora vino un viento de Jehová y llevó codornices desde el mar. Desde el mar. Hermanos, esa cosa es imposible. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban en el desierto de Parán y una región de unos 50 kilómetros de tierra adentro desde el mar. Pero mi Dios no está al límite para el desierto. Dios no está al límite para el mar reporte. Aleluya. Dios no está al límite por las cosas negativas en tu vida. Yo servir un Dios, un héroe que puede hacer cualquier cosa. Aleluya. Mira ese milagro imposible. Las codornices tienden a vivir por el agua, no en el desierto, y no vuelan largas distancias. Si no hubiera sido por un viento sobrenatural oeste. Aleluya. No hubieran volado el desierto. Otro milagro que es imposible. Es porque este milagro es imposible. Es las codornices llenaron 700 millas cuadradas. Modesto está a solo 37 millas cuadradas. No solo era un área 10 y 9 veces más grande de Modesto. Hermanos, cuando el viento venía, los codornices está lleno de toda el área de Modesto y más. Pero las codornices estaban 3 metros de profundidad también. Three feet. That's crazy. All over Modesto, all over Ripon, all over Salida, all over Manteca. Come on, somebody. Plus Crayol up to your knees. Hermanos, la Biblia dice que cada israelita recogió no menos de 10 hondrones. 10. Y se la más, por favor. Hermanos, no de esto. Hondrones grande. Hay comida. No solamente para mañana, por un mes. Es una cosa imposible. Pero no para Dios. Amén. 10
hombres multiplicado por 600,000 hombres es igual a 6 millones de hombres en un mínimo. Por lo tanto, yo vi a alguien lugar entre 105 millones de colonices. 105 millones de colonices. ¿Por qué? Porque Dios provee en proporción dramática. Oh, ¿cuántos pueden testificar que Dios provee en proporción dramática? ¿Dónde están los hermanos con un espíritu de expectativa? Que usted servir un héroe que puede provee en proporción dramática. Oh yes, aleluya. Dios está haciendo una cosa imposible para la iglesia, porque es el carácter de Dios, multiplicación. Aleluya. Dice tu vecino, siempre está nublando con la probabilidad de colonis. Colonis. I like it in English too. There's always a chance that it's going to rain quail. Every day there is a forecast of miracles. And if I could just expect and have a spirit of expectancy that the wind is blowing to my house. ¿Dónde están los hermanos y hermanas con un espíritu de expectativa? Dale uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde están los hermanos que saben los vientos están llegando? Los vientos están. Los vientos están llegando para tu familia, para tu esposo, para tu esposa, para sanidad, finanzas. Los vientos están llegando. Preparar, iglesia. Yo quiero decir a esa iglesia, preparar, porque el gran avivamiento sobre esa iglesia, los vientos están llegando en el nombre de Jesucristo. Hay gente, esa comunidad está impactada a esa iglesia porque los vientos están llegando. Aleluya. Aleluya. Si hacemos la geometría, Dios multiplicará el milagro en su vida. If we just do the geometry. Yo provee espacio por usted, Dios. Porque yo creí que usted puede hacer un milagro dramático. Usted solamente necesita espacio para Dios multiplica en tu vida. Y empieza con tu fe. Yo creo que Dios puede hacer una cosa dramática, un milagro dramática. Amén. Yo oí a hermana Raquel y empieza un trabajo, una semana, right? Working. She already got a promotion. Y hace una promoción, una semana. Hermanos, ¿por qué? Porque usted necesita espacio para un milagro. Amén. Si usted está viviendo con la suma y la resta, dando sus diezmos, es difícil. Si cuenta su vida como una perdida después de llegar a la vida en Cristo, su vida es difícil. Pero con la comprensión de esta predicación, de la multiplicación de Dios,
cambia todo. Dios nos bendice abundantemente, financieramente y en esta vida. Porque yo servir un héroe, que en el carácter de ese héroe es un espíritu de multiplicación. Un aplauso fuerte. ¿Cómo está tu fe? ¿Pequeño? ¿Tu expectativa? ¿Pequeño? ¿O es grande? ¿Es grande? Que Dios puede hacer un milagro dramático en tu vida. Hermanos, creo que Pedro, hermanos, yo creí con todo mi corazón que esta historia de Pedro, centro de júbilo, va a mirar en ese tiempo. Hermanos, el Pedro está dormido, he wakes up y continúa en el cuartito de oración, the upper room. Y en este momento, él no sabe que por todo este día está bautizando en el nombre de Jesucristo. I don't think he had in his imagination when he woke up that day and had his Wheaties and drank his coffee that, you know what, all day we're just going to be baptizing. But when the wind blows, when the wind blows, iglesia, la palabra de Dios dice, la viento sopla aquí en AJC y habrá un momento en el que no hay suficiente asientos porque mucha gente sigue viniendo a la iglesia. Hermano, es la tiempo de la iglesia. De todo ese parking lot está lleno. ¿Por qué? Porque hay un pastor y hay gente que tiene un espíritu de expectativa. Que yo estoy bautizando 10 personas. Ay, hermano Gómez, por favor, ayuda a mí. Y 20. Hermano Gonzalo, por favor, ayuda. Hermano Espino, usted hace en la noche. Es el viento. Y la diferencia es la iglesia, creo, que Dios puede hacer cosas dramáticas. Si no, Dios solamente puede hacer cosas que 5 + 2 = 7. Y a las 10 yo venir a la iglesia y terminar a las 12 y adiós. Pero hay gente que creer que los eventos se han llegado. Aleluya. Creo que Pedro no tenía idea de lo que iba a suceder en el día de Pentecostés, cuando el viento sopló. Yo estoy orando y alabando porque el viento viene a esta iglesia y cambia esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Y vamos a terminar con eso. Si no está abierto a lo imposible y a las cosas sin precedentes, se repetirá la historia.
Y si usted este momento no está abierto para un Dios que puede hacer cosas dramáticas, el domingo que viene nosotros hacer el mismo historia, el mismo servicio, canto el mismo cantos, hablar con el mismo personas. Y por 20 años la iglesia repetirá la historia. ¿Por qué? Porque está aquí, gracias Señor. Pero yo saber si usted está abierto y lo enito va a cambiar la historia. Yo quiero, Centro de Júbilo, cambiar la historia. Yo quiero la iglesia cambiar. La iglesia de Pentecostés, la iglesia de Centro de Júbilo. Y vamos a mirar cosas diferentes, personas diferentes, tiempos que nadie mira. Vamos a mirar por qué, porque hay gente que creo que Dios, mi Dios, es capaz. Porque hay gente que puede alabar al Señor por el futuro, porque usted sabe que Dios está en tu futuro. Es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de Dios para hacer cosas grandes para nosotros. Es nuestra responsabilidad a creer que Dios es capaz. Levanta tus manos. Hermanos, usted puede venir a esta iglesia en aleluya, gloria a Dios, y no saber que Dios es capaz para hacer cosas, milagros. Esa historia que nosotros hablar y predicar esta mañana es para decir a la iglesia, si Dios, que Dios puede hacer los imposibles. Y los imposibles necesita un viento. Solamente nuestros milagros necesita un viento. Puede cambiar la historia con un viento. Hay sanidad con un viento. Y este momento la iglesia y se sigue orando y en obediencia. Y es en obediencia que nosotros creer que Dios es capaz. Y Dios puede hacer los imposibles. No es nuestro trabajo para hacer cosas maravillosas. Es la responsabilidad de Dios. Es nuestra responsabilidad a orar y vivir una vida de obediencia. Y la iglesia va a cambiar la historia de esta iglesia. Yo quiero estos 3 meses que nosotros cambiar la historia, que hay más gente en los servicios, hay más gente que nosotros servir en esa comunidad. Nosotros estamos declarando que en nuestro ministerio de Hope, de Esperanza, that we feed the homeless, we're believing that this summer we're going to baptize homeless people, we're going to
buy a tina, fill it up with water. They can come to salvation. Let's take risks. Vamos a cambiar la historia. Pero usted necesita saber que Dios es capaz. Que Dios quiere hacer cosas, milagros. Bernice necesita una persona que tiene un espíritu de expectativa. Una expectativa grande. Yo creí todos los saludos de hermano Frank es un semilla de multiplicación para más armas y personas. Todos los domingos, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Hay chinos, hay americanos, hay latinos, Dios bendiga, hay semillas que Dios va a multiplicar. No es I just shake 200 people's hands. No. Es Dios va a multiplicar mi obediencia. Yo creí que hermano Figueroa y hermano Frías están no solamente hablando a little brats. Pero hay pastores, hay misioneros, hay otros líderes de los niños en el futuro, y hay semillas que están predicando y trabajando en este momento, y Dios honrará la obediencia, y nosotros vamos a mirar la multiplicación, porque es el carácter de Dios. Necesita expectativa. Usted no necesita también gran fe, solamente necesita expectativa. Que Dios, yo creer que usted es capaz. Y no hay nadie límite a usted. Yo creer en este momento, yo creo. Este momento, yo creo en este momento. ¿Por qué? Porque los vientos están llegando. Y yo creo que yo voy a mirar niños, esposos, esposas, venir para restauración y salvación. ¿Por qué? Porque hay una persona que está listo para los vientos. ¿Cuándo está listo para mirar los vientos de Dios? Que pueden venir este momento. Hay personas que pueden recibir tu sanidad este momento. Si usted tenía un espíritu de expectativa, que Dios es capaz. Pasar usted este momento. Levanta tus manos. Hay una expectativa y hay un hambre. Que cuando nosotros caminar con expectativa y en hambre, es un o nada en tu vida. Que there's nothing like the journey you're going to take. Pero usted necesita creer este momento que Dios puede hacer cosas imposibles. Where's the wind going to come? How is it going to come? It's not your job. Nuestra responsabilidad es creer. Y yo creo este momento que los vientos están llegando a esta iglesia. Príncipe, levanta tus manos. Yo quiero invitar a todos empezar este o nada para cambiar tu historia, la historia de la iglesia.
yo estoy predicando este servicio en inglés. That we should not be bored. We should not be bored at church. If you had a relationship with God in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Necesito un espíritu de expectativa. Y este momento, la iglesia necesita creer. Este momento de que Dios es capaz. Dios es capaz. Para sanidad, para los milagros, para mis finanzas, para restauración, para salvación. Es mi responsabilidad que Dios es capaz para ayudar a mí. Ayuda a mí. Es nuestra responsabilidad. Yo quiero invitar a todos a este altar y levanta tus manos y declarar este momento. Dios, usted es capaz. Nadie es imposible. No hay cosa. Si nosotros dar espacio para Dios, Dios puede dar un milagro. Quise dar espacio en tu familia, en tus finanzas. Cuando nosotros dar nuestros diezmos y ofrendas, nosotros está dando espacio. Cuando usted está alabando al Señor, usted está dando un espacio por tu futuro. Cuando usted trae tu familia a la iglesia, Dios puede hacer lo imposible. Dar espacio a este momento en tu familia, en tu trabajo, tu corazón. Hay cosas dramáticas. Si usted puede mirar, bueno, usted creyó. Aleluya. 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 Manos, este momento yo quiero, hermano Espino, venir a esa plataforma y él voy a declarar una palabra de fe. Voy a soltar la palabra de Dios en oración este momento. Y si usted tiene espacio para creer, las ventanas este momento, el viento este momento, usted va a mirar. Y hermano Espino, voy a declarar una palabra de fe en oración. Si usted necesita sanidad, necesita un milagro de Dios, necesita salvación por un niño que está en la calle, este momento, con un espíritu de expectativa. Cuando el hombre de Dios da la palabra de Dios, usted dice: yo tengo ese espíritu de expectativa.
y yo creo que Dios es capaz en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Hermanos, todo es posible con Dios. Dice la Biblia que todo ya está hecho. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Él murió no nomás por nuestros pecados, para quitarnos nuestros pecados, pero para sanar nuestros cuerpos. Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Él ya tiene todo listo para usted. Usted nomás le tiene que pedir, y pídele con fe. Padre, en este día, Señor, te damos gracias, Señor, por tu pueblo, que aquí estamos, Señor, pidiéndote, Señor, sabiendo, Señor, que todo lo que tú tienes, Señor, a nosotros nos pertenece, Señor, porque somos